¿Qué onda hermanas? ¿Cómo están? Yo soy Gurrocha y estos son los temazos para la orquesta. Oigan, estoy saca de de onda por lo que está pasando en movimiento ciudadano. Pues ya de plano se descararon y en San Luis Potosí demostraron que es un partido lleno de oportunistas. Que con tal de seguir en el poder son capaces de subirse en cualquier mame. Pues ahora resulta que Marco Gama va a ser su líder en el estado. Sí, ese mismo Marco Gama que además de pertenecer al yunque, firmó un acuerdo para defender a México del comunismo con Vox, el Partido Español de Ultraderecha. ¿O qué me dicen de Josefina Salacerva? Es que cuando fue diputada votó en contra de los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí. O de las otras decenas de panistas que renunciaron a su partido este fin de semana. Ahora van a salir con que están a favor de la comunidad LGBT, las mujeres, el medio ambiente, los pueblos originarios y la legalización de la marihuana y todo lo que está de moda. Hermanas, pero no se dejen engañar porque todos y todas estas tienen de progres lo que yo de virgen. Porque acuérdense que sin conciencia de clases para criticar el modelo económico actual, todo esto son puras faramayas. Y significa que en realidad no quieren atender el problema de raíz. Me encantaría escuchar qué es lo que tienen que decir los empresarios Marbel y Constanzo, Enrique Galván y el Chilito Serrano sobre el sistema capitalista. Pero no se apuren porque MC no tiene una oferta de valor a la ciudadanía. Entonces de ahí no van a pasar. Eso sí, gracias por acabar con el panismo. Sigan así, ese es un favor para todo México. Pues bueno hermanas, estos fueron los temazos con Gurrocha. No se olviden de compartir el video y darle like. Nos vemos la próxima.